Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Tres Tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Comenzamos. Está siendo la primera novela de Cabrera Infante, premiada en España en 1964. Solo pudo publicarse hasta 1967, bastante alterada por la censura, y su versión íntegra se hizo esperar hasta el año 2005. Un trabalenguas resultó ser su título definitivo y definitorio, ya que es un espectáculo verbal y jeroglífico argumental. Es el relato de una feroz melancolía combatida con zarpazos de ingenio, pero los protagonistas no son los muchos personajes que vagan por una noche frondosa, sino sus múltiples voces. Traducción enredada de las andanzas de cinco amigos, entre ellos Cue, Kodak, Silvestre, Erivo, Bustrofedón, y las mujeres que van encontrando por La Habana en la década de 1950. La variación, fiel o mendaz, es su tema y su método. Sobre la trenza de una sesión de psicoanálisis, el relato de la historia de una cantante de boleros y la peregrinación nocturna de dos de los protagonistas, el libro se constituye como un collage y palimpsesto, monólogos escritos y orales, cuentos autónomos, constantes alusiones literarias, musicales, cinematográficas, más o menos ocultas entre todas estas líneas de las cuales va hablando. Fundamentalmente, Tres Tristes Tigres es un show literario barroco, con clave de la bachata final que enuncia y realiza su propia poética, sosteniendo juegos de palabras, parodias de estilos aplicadas a sucesos históricos, como en este caso la muerte de Trotsky, experimentos tipográficos, como páginas en negro, en blanco, impresas en espejos, con dibujos. Esta suma remonta el género novelesco hacia moldes más complejos y se ubica en la vanguardia de la renovación narrativa de la década de 1960. Quiero mandarles un abrazo a la gente que nos escucha allá en Ciego de Ávila, en Cuba. Hay unos cuantos lunares que nos escuchan en esa sección de Cuba. Me gustaría mucho que nos dejaran sus impresiones sobre esta novela de Tres Tristes Tigres, de este paisano suyo. Y me gustaría mucho que se suscribieran, bueno, que nos dieran like, que nos comentaran, que hicieran lo que quisieran hacer con este que es su programa. Pero me gustaría mucho que más que nada nos dejaran sus impresiones. Si ya leyeron esta novela de Tres Tristes Tigres y cómo se pudiese aplicar todavía a las fechas de las cuales están viviendo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima.